vine a vivir a España, llegué el 20 de junio de 1990. Es un día muy afectivo y muy significativo. Un día en celeste y blanco. Un día celeste y blanco, exactamente. Uno ahí llega aquí y pierdes todo. Aquí perdes tu pasado, perdes tu estatus, perdes todo. Acá eres uno más que tiene que abrirse camino. ¿Qué sentís que perdiste? Los amigos, el poder llamar, no sé, tanto para juntarte como por si necesitas algo. ¿Qué pasaba en la Argentina que no lo retuvo? Que cada año que por X motivo, o por viaje, o por conocimiento, o por variación, o por amigos que estaban acá, me daba cuenta que el desarrollo de España era a galope tendido y el deterioro en Argentina también era a galope tendido. Cuando usted habla de deterioro, ¿a qué hechos puntuales se refiere? A la inseguridad, a la inestabilidad. La transformación de un país productor y fabricante en un país que dependía de la ayuda del Estado. Ya en ese momento. Ya en ese momento. ¿Cómo fue aquel día en Ezeiza? Caótico. Mi hijo con sus 40 compañeros, mi hija con sus 40, mi otra hija con los 30, 60 familiares, amigos y demás. Cuando le pregunté y usted me respondió lo que pasó ese 20 de junio. Sí. 20 de un lado, 20. Sí, sí. ¿Le cambió la cara? Sí, me cambió la voz, se arrugó todo. Y te llega a sentir no el corazón, todas las tripas del ser humano. ¿Por qué? Porque uno deja, en mi caso, 50 años de vida ahí. O sea que dolió haberse venido en su momento. Me duele ahora que estoy viviendo acá, después de 30 años. ¿En qué año te viniste a Madrid, a España? Me vine, mira, justo un 25 de mayo de 2003. ¿Fecha patria también? Fecha patria, además había elecciones en Argentina, era un día clave. Argentina siempre te sorprende, siempre para bueno o para malo, y las circunstancias políticas, económicas del Corralito hicieron que, bueno, como un detonante. Una empresa y dijimos, bueno, venga, vamos a probar suerte en Madrid. Mi amigo al poco tiempo decidió volver a Argentina y ahí fue cuando yo me planteé qué hacía, si seguía aquí por mi cuenta o si volvía también y nada. Decidí quedarme y bueno, se dieron varias circunstancias por las que creo que fue la decisión correcta. Y en Ezeiza, ya te digo, me despedí todo rápido. En Ezeiza quise que fuera rápido. Pero una vez que entré ya, el control de aduanas y todo, estaba llorando, no paraba de llorar. Creo que no paré de llorar hasta que no llegué a Madrid y que ya me tuve que lavar la cara para pasar el control porque me da vergüenza que me vean así, pero sí, fue duro. Hace justo un añito que estamos acá. ¿Y por qué se vinieron? Bueno, lo que más nos afectó fue la inseguridad. Entonces, quisimos
criar a los chicos en un lugar que estén más contentos, que tengan más posibilidades y que no se jueguen la vida cuando van y vienen al colegio. Por cuestiones laborales en el exterior, los nenes en ese entonces eran chiquitos y sí, una vez llegando a casa tuve que escaparme porque dejar el portón abierto e irme porque había aparecido un auto que me había encerrado y bueno, tuve que elegir entre quedarme ahí o salir disparada con el auto y me la jugué, me fui y hoy lo estoy contando. Lo más difícil de todo, ya te digo, es dejar los afectos, la familia, que nosotros somos mucho de familia, tenemos muchos amigos. Todos querían venir al aeropuerto, sí. Pero a nadie dejamos que venga. Sí. Al único que le permitimos fue a mi papá, porque sabíamos que iba a ser duro. El día a día de salir del cole y saber que tu mamá te está esperando con tus hijos, que está el mate preparado, que los chicos te digan, bueno, el domingo asado en casa, sí, obvio, ahí vamos a estar. Eso se extraña. Eso... Se te quebró la voz. Y sí, en esa parte sí, ellos lo saben, siempre se los digo. ¿Leen noticias de la Argentina? Y yo me quedo enganchado, ¿viste? Porque tengo todo allá, la familia, amigos. Uno quiere ver qué está pasando, a ver si mejoran un poco, si cómo les está yendo. ¿Qué te impacta de lo que has leído en los últimos días? Mira, lo que más me impacta es que la inseguridad sigue terrible. Como que la Argentina no tiene un objetivo común. La verdad me da pena que no podamos salir de ese loop, que siempre estamos en una crisis tras otra crisis, y encima que no haya un objetivo para decir, bueno, este es el camino para salir y que lo quieran seguir todos los argentinos. ¿Qué te pasa cuando lees lo que pasa en la Argentina? Uf, primero que lo que me pasa es... como que siento que no termino de entender lo que pasa y no termino de creerme a veces lo que pasa. Digo, ¿por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Por qué hay cosas que se podrían evitar y vuelven a pasar? ¿En qué parte del cuerpo lo sentís? El corazón te duele mucho. Quisiera que las cosas allí fueran distintas. ¿Qué cosas extraña de la Argentina, si es que extraña? El mate, el asado... La reunión con amigos, la reunión con compañeros cuando vienen de Argentina. ¿Y qué le pasa cuando lee las noticias de Argentina? Me entristece mucho. Me entristece porque lo que yo dejé no era eso. Y no solo no era eso, sino que está peor.